Bueno, ahora sí, buenos días a todos. Espero hayan amanecido muy bien. Vamos a tomar asistencia. Ya saben cómo tomamos asistencia. Más sin embargo, les escribo. Empezamos. Está Asmayer, está Ariza, Bautista, Cárdenas, Asmayer. Bautista también ya contestó. Ariza, no me ha contestado Ariza. Contreras, Fontecha. Galeano, García Juan Pablo, García Paula. Garzón. Garzón. No me ha contestado García Paula, Galeano tampoco. Acaba de llegar a la clase David Santiago Marín. Ya no lo metemos acá. Galeano no. Gómez, Mariana. López, Martínez Manuela, Medina, Juan Fernando, Mesa, Giovanni, Murcia, Ana. No me contestó Medina Juan Fernando. Ah, ya. Me acaba de entrar Paula. Navarrete, Ospina, Palacios, Peña. Plazas, Rojas, Sánchez, a las 8:45 es mayor. Hoy la podemos acabar temprano, porque ya el tema es cortico. Igualmente ya se trata de resolver dudas. Y pues si no tienen muchas dudas, entonces adelantamos el tema de la otra semana. Entonces, empezamos con Ariza. Vamos a mirar si Ariza está conectado. Ariza no está conectado. Falla para Ariza. Galeano. Galeano no está conectado. Falla para Galeano. Lleva hartas fallas. González Danilo. Qué pena si ya me había contestado antes y no lo miré. Palacios. Ahí está Palacios. Rojas, Sánchez, Tolosa, Urrea, Vigoya. Falta que contesten. Vigoya ya contestó. Urrea, Tolosa, Sánchez, Rojas,
Tolosa. Va a llegar Sánchez Delgado. Muy de buenas, muy guapitas. Laura Mariana Cárdenas. Si algo, no se preocupe que si siguen molestando en el chat, pues entonces les quito la opción de que hablen entre todos. Bueno, Rojas. Urrea. No está Urrea, vamos a revisar si Urrea está o no está. Rojas. Rojas. Ya pasamos ahorita para 6-2. Y Urrea no está. Vamos a ver. Urrea, ¿qué pasará que no respondió? Urrea, tiene que escribir presente en el chat. Maya, Bastidas, Basto, Bedoya. Bastidas. Basto. Bedoya. Listo. Cabrera, Calderón, Carvajal, Chaparro. Chaparro ya me contestó. Carvajal. Sí, Sánchez, yo ya lo escribí. Calderón. Clara Luna. ¿No está Clara Luna? Contreras, Valentina. Cruz. Cuellar, Cuervo, Daler de la Osa, Domínguez, Guapacha. Dale. No me ha contestado de la OSA, no me ha contestado Domínguez Valery, Guapacha Hernández. Sí, Arisa, ya miré que acabo de llegar y ya le coloqué falla. Ahorita se la quito. Contestó Arisa. No me ha contestado de la Osa Domínguez Guapacha. Hernández, Matthew. Bueno. Están escribiendo mucho, ya les quité la opción de que lo que escriban solo me aparece a mí. Bueno. Urrea, sí, ya le iba a colocar falla, pero no se la coloqué, la miré conectada. ¿Listo? Bueno, por acá está Lisa, ya lo miré, Lisa. Llegó tarde, Lisa. Ya le quité la falla, Lisa. Falta de la Osa, Domínguez, Guapacha. Ah, pero Guapacha no me conecta. Nunca se ha conectado, listo. Hernández, Matthew, Mesa, Narváez. Matthew ya me contestó. Mesa. Hola, soy Guerriano, es esto uno. Galeno no estaba ahorita cuando llamé. No. Listo, ya le quité la falla, Galeno. Narváez no está. No veo que me haya contestado Narváez. Paredes, Peña, Samuel. Samuel Peña, sí. Pulido Heidi.
Ramírez María Alejandra Rojas Nicolás Sabogal Chesley Sarmiento Serrano Vallejo Vargas, ¿quién es de Dred Moreno? Ya, Dred, no aparece, así no aparece en el listado. O sea que le colocamos falla Narváez. Vamos a ver si le colocamos falla Narváez. Y le colocamos falla Narváez porque no aparecen los conectados. Ya. Gracias por explicarme, Clara. Cuellar. Dice, profe, si me, Cuellar me dice, Cuellar me dice, profe, si puede dejar entrar a Mariana Calderón, pero es que no me aparece aquí en ningún lado. Yo ya tengo aceptado todo, no me aparece nadie. Bueno, Guapacha, vamos a ver si Guapacha está conectado. Si tiene posibilidad de hablar con Mariana Calderón, dígale que se salga de esa sala de espera y vuelva a entrar. Guapacha no está. Domínguez Valeria ahí ya me está contestando. Ya le iba a colocar la falla de la OSA, pero tampoco está de la OSA. Calderón. Bueno. Y por eso, pero ahí no tiene falla Mariana Calderón, ¿listo? Bueno, señor Cuerva, ahí me puede escribir, lo estoy leyendo. Bueno, ¿cómo van? Yo creo que ya terminaron la qué. Yo creo que ya terminaron la guía, ¿cierto? Ya me la enviaron al correo. ¿Cuándo tiene falla? Día una falla, el 28. No sé, escríbame. ¿Qué pasó ese día? Cuervo. Yo coloco, usted mismo mira, y se han grabado las clases. Y se va a, y apenas suba la clase, si la falla, me explica, me escribe cómo, qué pasó ese día, ¿listo? Porque yo que grabo cuando tomo asistencia, yo grabo, ¿listo? Y ellos miran que yo escribo en el chat, pregunto, reviso los conectados. De pronto pudo haber pasado algo, cuerpo, si no estoy mal, usted la vez pasada se conectó con otro nombre. Si no estoy mal. Bueno, entonces si usted está aquí, vamos a hacer un ejemplo. Yo estoy llamando a lista, Cuervo. Y yo llamo. Bueno, sí, mira, me cayó el internet. La única manera que le salve la patria de que el profesor no le coloque falla es que si se les llega a caer el internet, pues que se contactan con la coordinadora y le avisan. Y la coordinadora lo llama a uno y le dice a uno que el estudiante Jaime Cuervo le cayó el internet, entonces que no le coloque falla por eso. Entonces le informan a la coordinadora cualquier eventualidad.
Sí, lo pueden enviar ahora. Hágale, hágale Carvajal. Bueno, yo quiero saber, ¿no hay ninguna duda en este tema de multiplicación y división? ¿Alguien todavía tiene dudas? Vamos a aclarar dudas. Si alguien tiene una duda. Ah, bueno, Urrea, eso. Avísenle a los profesores, avísenle a la coordinadora que donde está el internet está mal. ¿Listo? Manuela Martínez dice que no tiene dudas. ¿Alguien tiene alguna duda? Si alguien tiene alguna duda en esta parte, entonces por favor, ah, sí, señor, a este que está acá. Este es el correo que tienes que enviar. Bueno. Nadie, ninguno. Ninguno tiene dudas en ese punto. Mariana Gómez. Gómez. Vamos a escuchar a Gómez. Gómez, le voy a reactivar el audio para que nos comparta su duda. Profe, es que yo no entiendo ese punto. Por eso, pues, hablemos en sí, en términos que no entiende específicamente. Prácticamente todo. Pues vamos Pues a ver. solo. No se me vaya a ir del audio, ¿listo? El ejercicio le va a aparecer así, Mariana, ¿cierto? Le va a aparecer así como está aquí arriba. ¿Listo? Gómez, no se me vaya. Vuelvo a activar el audio, Gómez. ¿Listo? Entonces, ¿me está escuchando, Gómez? ¿Me confirma? Sí, señor. Entonces, el ejercicio le va a aparecer así, ¿cierto? O sea, le van a simular de que no aparece ningún qué, ningún número. Número multiplicado por 3 le da 24. Si usted tiene presente las tablas de multiplicar, ¿cierto? En este caso la tabla de 3. Primera búsqueda, ¿no? ¿Qué número en la tabla del 3 o qué número multiplicado por 3 le da? O sea, este 3 por cuál número le da 24, ¿cierto? Señor. Obviamente en la tabla de multiplicar lo encuentra, ¿no? Estoy listo, entonces tendría que colocar el 8. ¿Pero con qué signo? Entonces no se sabe qué signo colocar. O el menos, ¿cierto? Señor. Pero entonces, usted para saber qué signo va a colocar, necesita recordar cuáles son las reglas de los signos. ¿Cuáles eran las reglas de los signos? Menos por menos, más. Menos por menos. ¿Igual a qué? Más. Ya más. O sea, para que este le dé positivo, entonces, y aquí tiene uno negativo, ¿cierto? Tiene uno negativo, usted acá, y necesita que le dé positivo, el otro número con el que va a multiplicar tiene que ser también negativo, ¿cierto? Señor. Si fuese otro ejemplo, entonces si no es menos por menos, fuera otra posibilidad sería que este fuera positivo. ¿Qué pasaría si este fuera positivo? Menos por más, ya no le da más, ¿cierto? Le da menos. O sea que este número no le sirve por más, ¿cierto? El 8 no. ¿Ahí le queda claro? Sí, señor. Bueno, entonces ahora le voy a poner una que. Porque yo le dije ahorita a usted, ¿qué pasa si el número es que lo busca en la tabla del 3, ¿cierto? Entonces, ahora, si yo le cambio el ejercicio, le digo a usted, bueno, que le salga así, de pronto con un número más grande. Inventarnos un número por acá. Que le dé ahora 135.
¿Será que en la tabla de 3 usted va a encontrar ese número? Sí. Sí. Hasta donde yo meto las tablas, 3 por 10 da 3, 30, digo. Y pues de ahí para, o sea, uno se memoriza o se aprende la tabla hasta el 10 por mucho, ¿cierto? Desde 3 por 1 hasta 3. Sí. Cuando los números ya son muy grandes, ¿cómo puedo encontrar yo este número utilizando el 3? O sea, esto es 135 utilizando el 3. Tú me escribes aquí en el privado, me dice dividiendo por 3. Matthew, lo escuchamos. ¿Qué podemos hacer en este caso, Matthew? Pues en este caso tocaría dividir 135 dividido a menos 3, donde el resultado debe ser negativo. El resultado debe ser negativo. El resultado en el signo va a seguir siendo el mismo, ¿no? Porque no hemos cambiado signos, ¿cierto? Sí. De que va a ser negativo el 3 por dicho número para quedar más 135. Entonces, ¿qué es lo que nos dice más? Dice que yo puedo coger este número, o sea, yo para saber cuánto vale este número, cojo menos 3, no multiplico, sino que no lo divido. Este resultado, este número que está aquí. Si yo divido estos dos números, me da menos 45. Y sabemos que la multiplicación y la división en los signos cumplen la misma propiedad, ¿no? O sea, sí. Menos por menos le da lo mismo. Menos 45. Así hablamos. Más dividido en menos, ¿no está? ¿No es cierto? Entonces, ya sabemos que el resultado aquí nos tiene que dar negativo. ¿Y pues cuánto nos va a dar la división? Pues ustedes manualmente. Menos 45. Pueden hacer manualmente con una calculadora, ¿no? Entonces, sería menos 45, ¿no? 8. Y o sea, todo que dependería de cómo de que usted comprenda el ejercicio y pues tiene que analizarlo desde varios puntos de vista, ¿no, Mariana? Porque pues aquí era una multiplicación, ¿no? O sea, 3 por cuál número que me da 4. Listo, pues en la tabla de multiplicarlo, pero si son números que son muy grandes de pronto, ¿no? No, yo no me sé qué ejercicios van a aparecer, pero pues podemos hablar de las posibilidades que pueden aparecer de aquí en adelante, ¿no? Entonces, si más adelante en un ejercicio le aparece un número grande, pues usted recurre más fácil a la división, ¿no? O sea, usted acude a la división y tiene pérdida. Bueno, aquí, por ejemplo, aquí ya lo habíamos hecho, ¿no? Porque es que ya eran 3 números multiplicados y que le dieran 24, pero solamente les falta uno, ¿cierto? Entonces yo les dije, pues como conocen este número es el 3 y menos 4, pues multipliquemos esos dos, ¿cierto? ¿Cuánto le daría eso? Menos 3 y menos 4, multiplicamos 12, ¿cierto? Menos 12. Y este menos por este menos, ¿cuánto le da, María? Sí. Más. Listo, le da más. Pero yo no le había escrito el más. ¿Qué pasa si yo le escribo o no le escribo el más? Pues está igual, ¿no? No pasa nada, ¿cierto? Pues no pasa nada. Pues si yo le escribo el más acá o no se lo escribo, no importa. Entonces ahora si le hacen la pregunta. 12 por cuál número multiplicado que le dé menos 20. Menos 24, perdón. Me salté a la siguiente.
¿Qué número multiplicó por 12 para que te dé 24? 2. Si no se sabe, no puede sacar eso mentalmente, porque uno de pronto se bloquea, ¿cierto? Se enreda, como ustedes dicen. Entonces, pues cogen el 24 y lo dividen en 12, ¿no? 4. 4, 12. 2, ¿cierto? Entonces, como le da 2, pues aquí. Y el siguiente trabajo es averiguar el signo, ¿no? Necesitamos que el resultado es negativo. Sabemos que el 12 es ¿qué? El 12 es positivo. Entonces, ¿te da cuánto? Negativo el resultado, ¿no? No sé si ahí ya le ha quedado más claro, Mariana. Sí, profe. Ah, bueno. Entonces vamos a ver si alguien hace la pregunta. Bueno, alguien más que me escriba en el chat que quieran que le expliquemos. Dice. Murciana. Profe, nos una pregunta, por decirlo así, de que no entendí ¿cómo se dice? La división y multiplicación. Yo ya lo hice y sí entendí, sino que lo que yo tenía de duda era que, ¿por qué, o sea, si, por qué da igual poner o no poner el más? Ah, ¿por qué da igual poner o no poner el más? Pues en matemáticas empiezan a crear una serie de ¿qué? De reglas, ¿sí? Diría yo para simplificar. Entonces, o sea, para escribir, digamos, como para escribir menos o no sé, o como para ver más organizado, ¿no? Entonces, por ejemplo, el signo más, en algunos casos, no es obligatorio escribirlo. Yo lo expliqué en la clase que, por ejemplo, será que si ustedes van a hacer una suma, que tengo muchos avisos acá. Entonces, Ana, entonces, si ustedes van a hacer una suma 10 más 5, ¿será que en este caso aplica de que, como el 5 es positivo, entonces no lo escribo? ¿Será que sí se puede hacer? Sí. Pues si yo le quito el más, ¿qué pasa? Queda 105. ¿Y usted me va a entender ahí que yo estoy diciendo 10 más 5? No. No, entonces hay unos casos en los que no se puede omitir el 5. ¿Sí? En el tema que estábamos viendo de suma y resta, pues a veces a ustedes aparecían ejercicios de la siguiente manera. Decía menos 5, perdón, más, aparecía más 7, menos 8, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaba con este más 7? Ese más 7 significaba que usted tiene 7 y debe 8, ¿sí recuerda? Y lo trabajamos así, con tiene y debe, que el más significa tiene y el menos significa debe. Entonces, si usted tiene 7 y debe 8, entonces, en total, ¿cuánto le da? A ver si me contesta aquí en el chat. ¿Cuánto da ese resultado? Matthew nos escribe 1. Mariana Calderón dice menos 1. 1. Ah, perdón, Mariana Calderón dice 1. Murcia dice 1. Vasco dice menos 1. Dalel dice 1. Matthew. Alejandra Ramírez dice 1. Juan Diego Cruz dice menos 1. Ahora Valentina. Entonces, bueno, vemos que hay algunos que dicen 1 y otros dicen menos 1. La mayoría, ¿no? Ustedes le ponen sentido, ustedes tienen
7 y deben 8, o sea, deben más de lo que tienen. ¿Sí? Si estamos, pues, estuviéramos hablando de dinero, deberían más, ¿cierto? Del que tienen. Por lo tanto, cuando paguen, no van a pagar toda la deuda. Van a quedar debiendo, ¿cierto? ¿Okay? Y quedaría un menos, ¿cierto? Y sería con un 1. Entonces, bien para los que contestaron menos 1, ¿listo? Ahora, volvamos a hablar, Murcia, del signo más. ¿Será que si a usted le aparece este mismo ejercicio, le aparece así? ¿Qué pasa con el signo más? Pues se puede quitar también. ¿Será que el resultado es menos 1? ¿Cambia? ¿No cambia? Pues no cambia. Entonces, en este caso tampoco el más es obligatorio escribirlo. ¿Sí? En matemáticas dicen, si estamos haciendo un trabajo de sumas y restas y el primer signo es positivo, o sea, en este caso el 7 es positivo, no es obligatorio escribir el más. En las multiplicaciones tampoco es obligatorio escribir el más, ni en las divisiones. ¿Listo? Pero tiene que tener en cuenta que el más, en el caso de las sumas y restas, solamente si el primer número es positivo, no es obligatorio escribir el más. ¿Sí? Igualmente yo le repito a todos y a usted, a Murcia, si a usted le gusta escribir el más, escríbalo, le va a quedar bien. Si a usted no le gusta escribir el más, pues no lo escriba, igual le va a quedar bien. Pero debe tener en cuenta de que si un número no tiene signo, es positivo. ¿Sí? Ah, bueno, está bien, ya entendí. Gracias, profe. David Mesa. Si la doctora de mano de Mesa, yo creo que va a hablar, ¿no? Es Mayer. ¿Quién de los dos va a hablar? ¿Es Mayer o Mesa? Ahí les puse el audio a los dos. Profe, ¿puede revisar el chat? Ah, ya revisó. Ah, bueno, hágale bien. David Mesa, ¿va a hablar? Profe, me activa el micro. Ah, listo, ya le ponemos a Carvajal. Profe, es que en la guía no se aprecia bien, muy bien este número que se está mostrando. ¿Cuál? Ese. Ah, bueno, si no se aprecia bien, tomen un pantallazo. Bueno, y cuando los archivos, cuando ustedes los archivos los suben a la red, tienen calidad. Profe. Sí. Esa actividad que estamos dando ahí, ¿eso ya lo hicimos en la plataforma? ¿Perdón? Esa actividad que usted está mostrando ahí, ¿esa ya la hicimos en la plataforma? Claro. Ah, no, en plataforma hicieron una parecida, el periodo pasado. No, profe, póngala otra vez, profe. Me diste porque yo como el aire de la cosa y yo... ¿Vamos a tomar pantallazo? Eso también lo hacemos entonces, profe, ¿sí? Que hemos tenido apenas... ¿Señor? ¿Eso también lo hacemos? Señora, y le he explicado. Ah, pero... cuando no hay clase de esas veces, pero después en la tarde le dice a ella que lea la guía y analice porque ella no ha leído, o sea, hizo un mapa, pero no tiene nada que ver, tiene un FBI mapa de mariposas, de sobre el... Sí. Pregunta Hanna, si usted no puede la plataforma... Ahí dice, el coordinador no le pudo ayudar, nadie le pudo ayudar. Entonces, le toca imprimir esa guía, solucionarla, y bien sea en su cuaderno, si tiene el cuaderno, me quedé con algunos cuadernos, no sé si ustedes o alguien. Entonces, lo importante es que me entregue, así sean hojitas de blog, ¿sí? Bueno, entonces la clase ya por ahí se termina en menos de un minuto. No sé si me voy a conectar otra vez y pues se conectan los que sigan teniendo dudas, ¿listo? Si no tienen ninguna duda, pues entonces
ya nos podemos despedir, ¿listo? Porque pues igualmente la clase iba enfocada en seguir. No, profe. ¿No? Chao, profe. Pues ahí es que quiera despedir, porque igualmente me voy a volver a conectar, ¿listo? Pero es para seguir dando asesorías. Si quieren activar su audio, ahí se pueden activar el audio. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe.